Los residentes Félix Hermida y Deidama Pichardo explicaron que los hermanos Quesada realizaron un deslinde ilegal del condominio para apoderarse de miles de metros de área común en franca violación a las leyes de condominio y registro inmobiliario. Entonces levantaron el suelo, rompieron la verja, hicieron una rampa y convirtieron eso de repente, levantaron todo el suelo. 20.735 metros el condominio y le sacaron 4 metros. 4.000 metros. ¿Y se lo adjudicaron? Se lo adjudicaron para su uso particular. Indican que las acciones incluyen el derribo de la verja perimetral para la construcción de un parqueo público. Podaron muchos árboles, hicieron un parqueo público, porque en la entrada del parqueo usted puede notar y filmarlo, que dice parqueo, 25 pesos la hora. Estas personas, nosotros las demandamos porque tienen títulos que de deslindes después de haber sido deslindado el condominio. Expusieron que la declaración de condominio especifica que el condominio Embajador Segundo es estrictamente residencial y queda prohibido el uso comercial. Y lo dice de esa manera, exclusivamente, o sea que no hay otra manera. Tiene que ser para vivienda, nada más. Hermidas y Pichardo se quejaron de que el Tribunal Superior de Tierra quiso desconocerle sus derechos y en estos momentos están a la espera de la decisión de un recurso de casación de la Suprema Corte de Justicia. Imagínese usted que a mí una jueza, la jueza presidente, me dijo que yo no tenía calidad porque yo no colindaba con ellos. Y yo tengo que colindar, estamos en un campo. Yo estoy dentro del condominio. Donde quiera que yo esté, tengo derecho porque soy copropietaria. La ley 5038 sobre condominios especifica que los sectores o áreas comunes son inseparables de las propiedades exclusivas y no pueden ser transferidos ni grabados independientemente. Albanelis Familia, CDN.